El candidato a la alcaldía de Huachica, Víctor Roqueme, sostuvo un encuentro con la aspirante a la gobernación, Elvia Milena San Juan, afianzando el compromiso de las dos campañas de afianzar sus intenciones de ser ganadoras en las elecciones del 29 de octubre próximo. Cientos de seguidores del joven Roqueme se agolparon en el recinto para recibir con entusiasmo a San Juan, quien con su carisma, alegría y contundente discurso despierta empatía. En el acto intervinieron el empresario y padre del candidato Víctor Roqueme, la candidata a la asamblea Zulema Correa y, por supuesto, el candidato. Personas de todo nuestro pueblo, de que yo, Víctor Roqueme, también voy a hacer gestión. También te voy a tocar allá a la puerta. Te voy a decir, mi gobernadora, tenemos ciertas necesidades. Por lo tanto, te voy a colocar al día de lo que vienen siendo las necesidades más principales que necesita el municipio de Huachiquense. Como lo venían indicando, acá en Huachica tenemos un déficit de vivienda demasiado alto, ¿verdad? Y a Huachica es la segunda ciudad del Cesar. Yo la quiero ver grande. Si Dios me lo permite, después de estos 4 años yo sé que va a ser una Huachica totalmente diferente a como la recibí. A su turno, Elvia San Juan se mostró identificada con las aspiraciones del joven Roqueme, recordando sus inicios en la política y dando consejos oportunos para su campaña. Yo quise ser alcaldesa del municipio. Lo hice con todas las ganas, con todo el deseo, con toda la energía. Pero los planes de Dios para ti cuando pasaron en aquel momento complejo. Y me dieron mis paisanos esa misma oportunidad que le van a dar a ti, Víctor, de gobernarlos. Y sabes una cosa, hasta el día de hoy, ese ha sido el... Conocidas figuras políticas, profesionales y candidatos al Consejo de distintos partidos se hicieron presentes en el encuentro realizado este miércoles en plena fiesta del municipio. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.